Hola. Estoy agotado, pero ha sido un gran día. Sí, es verdad. ¿Atlas está en la cama? No, se lo he llevado a mi madre. No me habías dicho nada, ¿no? Le echaba de menos, así que se lo he llevado. Bien hecho. Ezra, ¿estás bien? Sí, todo genial. Pues no lo parece, la verdad. Llevas el pelo de cuando estás mal, no dejas de mover los pies. ¿Qué pasa? Ozan, he pensado en todo lo que has dicho. Sobre los primeros años de nuestro matrimonio. Creo que cometimos un gran error. No deberíamos ni habernos casado. ¿Cómo íbamos a ser felices? ¿Por qué estás intentando hacerme daño ahora? Ezra, mira, siempre haces lo mismo cuando te sientes insegura o cuando estás triste. Dime, ¿qué es lo que ha pasado? Ozan, ¿por qué iba a tratar de hacerte daño ahora? Es solo que lo he visto claro. Ezra. Ozan, no hagas eso. ¿Por qué lo haces? ¿Qué hago? Ezra, dímelo. Justo esto. Atlas no está, así que no hace falta que nos tratemos bien. Yaz güneşi gibi hep göktesin ama akşamında bulutlar çöker. Kalbimi döver. Tiene su desayuno. Buen provecho. Pero sé buen chico y acábatelo todo, ¿eh? Pero bueno, cariño. ¿Cuándo has llegado? No me has dicho nada de nada, ¿eh? ¿Te ha traído mi amigo? Pues bienvenido a casa. El peque quería volver a casa, así que he ido a buscarlo. Bien hecho. Yo también le he echado de menos. Pues perfecto. ¿Verdad? Mamá, mira, te he hecho una sorpresa. ¿Oh, sí, hijo? ¿Lo has hecho tú solo? Pues muchas gracias. Un momento. ¿Lo hemos hecho juntos o no? Lo hemos hecho entre los dos. A tu mamá le pasa algo, pero un día nos enteraremos. Se lo guardará dentro un par de años y después explotará. Me parto, eres tan gracioso, Ozan. Te lo pasas muy bien, ¿eh? Pues sí, ¿algún problema, Ezra? No, claro que no. ¿Qué problema va a haber? Bien. Ezra, he hablado con Elif. Siguen separados. Ekrem se ha pasado un poco.
Esta vez va en serio. Quería hablar con Elif, pero no he tenido tiempo. Así que mi hermano se ha rendido. Supongo que le viene de familia. Y culpar a los demás es cosa de la tuya. Bueno, hablaré con Elif. Y tú habla con Eko. Hay que ayudarlos. Vale. Las aceitunas.